están? Bienvenidos a otro video más después de mucho tiempo. Yo sé, pero sí, me he ausentado por varios meses, amigos, de verdad. Lo siento, perdónenme. Y ustedes se preguntarán, Yohara, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con tu vida? Y bueno, si me siguen por Instagram y TikTok, Cherry, deben seguirme por ahí para que se enteren de todo, porque por ahí también les subo un montón de cosas. Y ahí sí estoy todos los días activa, amigos, siempre. No he estado subiendo algunos videos aquí en YouTube desde que me fui de viaje a Cusco, que ese fue como que el último vlog, porque como ustedes saben, me metí a estudiar pastelería y panadería en una escuela y la verdad que me está encantando. Creo que sería súper chévere hacer un vlog también como que de esa nueva faceta. Cuéntenme si les gustaría en los comentarios. Pero a partir de ahí como que empecé a descubrir esto que me encantaba, que era el hecho de decorar pasteles, de hacer postres, que bueno, era algo que obvio yo sabía que me gustaba, pero nunca lo había como que hecho tanto y tan seguido. Y también empecé un emprendimiento que por Instagram también te estaba contando, que se llama Dolce Paladar, así que también pueden ir a seguirlo por ahí. Entonces todo esto me metí en tantas cosas, la verdad, amigos, que creo que no sabía cómo acomodar todo. Y para los que quizás están un poquito más metidos en todo lo de creación de contenido y que es todo lo que implica hacer contenido, sabrán que estar en YouTube, hacer videos, requiere varias horas, porque no es como solo poner una cámara, sentarte y hablar. Ese es solo una parte de, pero no es todo, ¿entienden? O sea, hay que editar, hay que planear también el contenido y todo eso toma muchísimo tiempo. Para mí, YouTube es como que lo que más toma tiempo, ¿no? Porque no es lo mismo un video de un minuto que se puede subir a Instagram o TikTok que un video de 15 a 20 minutos que se sube aquí en YouTube. Entonces, como que no me organicé bien y no tuve ese control de mis tiempos para poder dedicarle ese tiempo a YouTube, que es algo que me gusta también y me encanta, porque sé que ustedes también extrañaban demasiado esos videos y yo también los extrañaba un montón porque disfruto demasiado hacerlo. Pero bueno, la cosa es que extrañaba demasiado YouTube y dije como que ya, es hora. Y dije, hay que volver a grabar videos y como que sí sentía esa como YouTube llamándome diciendo como que vuelve. Entonces aquí estamos. Decidí como que organizarme mejor, tener un balance también en todo, porque creo yo que está súper mal tratar de llenarte de cosas y cosas y cosas que hacer, porque al fin y al cabo no le das como que la importancia debida a cada una de esas cosas que tú quieres realizar. Así que por eso estoy aquí, volví a grabar videitos. La verdad, estoy súper emocionada de poder estar en un vlog más con ustedes. En este video me van a acompañar este fin de semana que tengo, que la verdad no sucede, pero yo amo los fines de semana porque hago muchísimas cosas, me encanta. Así que me van a acompañar durante estos días. Ahorita, como vieron, estaba haciéndome mi desayunito. Me hice unas tostadas francesas que estaban buenotas. Ahí ya les he dejado la receta, tienen que intentarlo. Y bueno, como ven, recién me he levantado. O sea, bueno, no sé si han visto mis pelos. Este pelo está rebelde. Este de acá, ¿ven? ¿Lo ven? Ya. Está como no quiere estar en su lugar. La verdad que hoy sí me levanté muy tarde. Me levanté como 8:40. Que para mí eso es tarde ya. Puede que algunos no es tarde, pero para mí sí lo es. Pero bueno, igual tenemos un poquito de la mañana. Ahorita lo que quería hacer era como que avanzar un poco, porque me ha salido una campaña con una marca que me emociona un montón. Ya les estaré mostrando y contando por Instagram o donde vaya a salir la campaña, porque aún está como que así iniciando todas las coordinaciones. Pero bueno, ¿están felices de acompañarme? Yo sí estoy feliz de que me acompañen, amigos. Así que empecemos este vlogcito. Les cuento que ahorita estoy yendo a la peluquería, entonces voy a listar a mi bolsito. Voy a usar esta tote bag porque quiero llevar varias cosas. Así que, bueno, mi billetera. Voy a llevar este libro que estoy leyendo, que yo sé que si ustedes han visto vlogs anteriores, eso lo voy leyendo creo que desde hace 6 meses, pero soy la peor persona leyendo. Sigo leyéndolo aún. Pero bueno, la cosa es acabarlo. No en cuánto tiempo lo acaba, sino acabarlo. También voy a llevar mi alcoholcito, porque como me voy en micro, o sea, en el transporte público, tengo que desinfectarme las manos. Y bueno, eso creo que es todo lo que voy a llevar. Voy a ir a la peluquería, voy a ir a Samba Pisando Tierra, que ustedes saben que amo ese lugar porque es especialmente para rulos, para rizos.
Y miren, amo, o sea, creo que ellas me han enseñado cómo manejar mis rulos y cómo darles el mejor cuidado. Quiero hacerme un tratamiento y quiero cortarme un poco el cabello porque me gusta más el cabello corto y cabello largo para mí. Y además porque siento que cuando tengo el cabello corto, como que mi cabello tiene más volumen, así. Pero ahorita está bonito, o sea, me gusta. O sea, puede cortármelo solo un poco. También voy a llevar una chompita o creo que un chalequito porque siempre, o sea, acá en Lima el clima está loquísimo. Ahorita estoy así, pero sé que en la tarde quizá va a hacer frío, así que hay que ir preparados. Acompáñenme. Bueno, amigos, ahí me ven camino a Zamba y como les había dicho, quería hacerme un tratamiento, pero primero me cortaron el cabello en seco, luego ya me hicieron el tratamiento. Y miren cómo quedaron mis rulitos, quedaron hermosos. De ahí me fui a Starbucks porque quería leer un poco de mi libro que les había contado y probé el pumpkin spice latte que está ahorita de temporada y la verdad que demasiado rico, se los recomiendo, tiene un como saborcito así tan cálido, súper rico. Y bueno, ahí me ven el fail de que mi celular estaba a punto de escapar de mí. Bye. Buenas noches, amigos. Ahorita ya estoy en mi cuarto, en mi casita. No sé si vieron, miren lo bonitos que quedaron mis ruletas. Como vieron, después de ir a hacerme el cabellito, acá tengo un pelo rebelde que se escapa. Después de hacerme el cabellito, me fui a Starbucks y probé ese pumpkin spice latte que estaba buenazo. Solo tengo que decir que lo probé. Estaba demasiado rico. Y ahí en Zamba me compré esto, que es un turbante, que esto es para dormir, o sea, para cuidar tus rizos y despiertes como nueva, como si no hubiera pasado nada. Es de una tela especial de satín. Estaba súper lindo y yo vi esto. Es de color rosado y dije, ok, me lo llevo. El que tenía antes ya se le había roto como que este botón y solo podía usar el botón como que me queda un poco más grande y mi cosa se me salía mientras me dormía. Está muy chiquita. Es que yo creo que tengo una cabeza un poco grande. Entro y esto me lo pongo así. Ya, así. Bello, bello. Ay, me encanta, está súper lindo. Ya, y así duermo toda la noche. Y de verdad que me encanta porque, o sea, no sé ustedes, pero yo no puedo dormir con el cabello en la cara así. Me molesta demasiado. Bueno, amigos, yo ya me voy a dormir. Y nos vemos mañana, que es sabadito. Nos vemos, amigos. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Ya es sabadito, son las 11 de la mañana. Y miren cómo despertó mi cabello después de usar el protector de ricitos. ¡Está hermosa! Bueno, les cuento el plan de hoy. Ahorita me desperté, obviamente no me despertó ahorita, me desperté hace rato. Desayuné, estuve haciendo unas cositas en mi computadora, editando un poco el video que ya había grabado ayer. La verdad es que los sábados son muy tranquilos para mí, como que es más estar en casita. En la noche me voy para la iglesia, pero hoy creo que no voy a ir porque voy a salir por la tarde noche con unos amigos. Vamos a salir yo, Mikey y una amiga con su flaco que son súper amigos nuestros y los amamos un montón. Y vamos a ir a comer, entonces ya por la tardecita voy a alistarme. Y ahorita creo que voy a ir con mi mamá, mis hermanas, a Wong. Ese es nuestro paseo, ir al supermercado. Pero nos encanta, la verdad. O sea, yo amo ir al supermercado, es una de mis cosas favoritas. No importa si no voy a comprar nada, me encanta ir. Y bueno, les muestro el outfit de hoy. Bueno, outfit de la mañana, porque luego me voy a cambiar. Puse esta chompita y estos pantalones que me había comprado hace, cuando me fui de viaje a Miami, me los compré en Walmart. Y pueden creer que me costaron $7. Y yo me arrepiento de no haberme comprado más, porque están como que súper cómodos para estar en casa, así. Son tipo flare. Están súper lindos, de verdad, yo arrepentida. Pero bueno, nos vamos ya para Wong a comprar algunas cosas para almorzar. Que creo que vamos a comprar pollito, así como para poder cocinar algo aquí en casita. Llevando nuestra bolsita porque somos eco-friendly. Tomen conciencia. Paz, pero creo que es la primera vez que aquí en los videos apareces con tu cerquillo. Con tu cambio de look. Creo que sí. Miren amigos, hemos encontrado en Wong estos panes de colores. Pan negro. Pan negro con tinta de calamar. Pan rojo. Pan rojo, rosado. Rosa. Pan modo Barbie con beterraga pan y pan verde. ¿Paz, los probarías? No sé, sí me gusta la espinaca. Sí, se ven bonitos. Ay, yo quiero. Quiero este para hacerme mi hamburguesa Barbie. I'm a Barbie King. Bueno amigos, estamos ahorita ya
en modo alistándome. Y ahorita estoy haciéndome mi maquillaje primero antes de cambiarme. Y la verdad que creo que ustedes saben que yo soy súper de maquillaje sencillo, o sea, así. Entonces siempre me gusta maquillarme como que súper natural. Ahorita, por ejemplo, no suelo usar bases ni nada. Siempre uso solo mi bloqueador con color y ya. Pero hoy voy a usar esta BB Cream, que es como una base, pero mucho más como ligera. Hace muchísimo tiempo que no uso, porque siempre uso bloqueador. Pero hoy como iba a salir y todo, dije, bueno, vamos a probarlo, porque me la compré en mi viaje y no la uso hasta ahora, así que el momento había llegado. Y ahora les cuento que este es mi corrector favorito del momento. Ya se le ha borrado como la marca, pero es el Maybelline Eraser. Me encanta, tiene así como la ruedita y acá te pones en tu cara y ya está. Y no sé ustedes, pero últimamente he estado obsesionada con el maquillaje así en cremita. Así que cuando fui allá a Miami me compré estas tres productos de ELF. Que ELF es una marca que a mí me encanta demasiado. Por ejemplo, me compré este que es el highlight, como el iluminador en cremita, este blush en cremita y este contorno en cremita. Y la verdad que me ha encantado. Y me pareció que era un producto bastante económico. Estaban a $9 cada uno, que me pareció buenazo. Yo dije, me lo llevo. Lo uso siempre, a pesar, o sea, incluso con mi bloqueador. Me pongo mi bloqueador y estos tres productitos y ya estoy. Y más aún a las chicas que les gusta así maquillarse súper sencillito, esto le da un plus y se queda ahí bien como que marcado, o sea, no desaparece a lo largo de las horas. Está buenazo. Ya, y luego de ponerme ya mi base y mi corrector, siempre me gusta ponerme polvos compactos. No un polvo con color, porque siento que ya la base y el corrector como que ya le da todo el colorcito. Así que simplemente me pongo como estos polvitos blanquitos, que también sirve para que tu piel como que no brille mucho. Y yo soy de las personas que tiene piel grasa, así que esto me ayuda a mí un montón. No, creo que no se llama polvo compacto, se llama polvo translúcido, así que solo blanquito. Ahora sí estoy lista. Miren el make-up, quedó súper lindo. Me hice sombritas, o sea, no usualmente me hago sombras porque, no sé, no soy tan... O sea, no, sí soy fan, pero como que usualmente cuando me maquillo tan rápido que no me da tiempo y es como que... Nah. Pero hoy como que sí quise probar y me quedaron lindas. Miren, ¿ustedes qué opinan? Ay, me encanta. Y ya, para el luxito de hoy me puse esta blusita, me puse esta faldita que ahorita se los muestro completo y estas zapatillas. Un outfit, la verdad, súper casual, tranqui, es porque como vamos a ir a comer, es como algo tranquilo. Y me voy a ir con esta carterita negra que me encanta, me la compré hace unas semanas también porque justo necesitaba una cartera negra, no tenía ni una cartera negra, así que esta me cayó a pelo. Y bueno, así se ve todo el luxito ya final con mis zapatillas, mi palita y mi blusita. Voy a ir a buscar a mi amiga, o sea, vamos a tomar un taxi con paradas. Entonces, de aquí a mi casa voy a ir a su casa y de su casa ya vamos a ir al lugar. Así que voy a tomar ahorita el taxi, por eso es temprano, o sea, son las 4. Me he alistado con tiempo, felizmente. Porque, o sea, yo usualmente cuando me alisto digo, ya, me voy a demorar como 30 minutos alistándome y siempre me demoro más. Así que me alisté con una hora de anticipación porque dije, no quiero llegar tarde o hacerme tarde, así que puntualidad siempre, amigos. Mi segundo nombre es puntualidad. Bueno, amigos, aquí estamos con Dan. Hello. Estamos modo influencers. Modo influencers, la verdad. Estamos aquí a redes. Listo para ir a comer. Eating. Tengo un hambre voraz. Yo he comido mis deliciosos tallarines verdes, así que yo me he asegurado, la verdad, amigos. Yo le dije a mi mamá que no haga, o sea, que no haga nada, que eso no me dé café porque iba a almorzar con ustedes. Entonces, claro. Bueno, almorzar 5 de la tarde, ¿no? Sí, tipo brunch, almuerzo, no, almuerzo, cena. Sí, como drunch. Dinner. Drunch, sí. Ah, Blazer, ¿verdad? Saluda. Hola, estás. Saluda mi vlog. ¿Quieres hacerlo conmigo?
Se logró. Amigos, ¿qué pasó, amor? ¿Qué ha sucedido en estas horas? Amigos, voy a llorar. No lloraste, no. Bueno, amigos, seguimos grabando desde aquí. Les contamos que... ¿Recuerdan que les decía que estaba yendo a comer con Damaris? Todo fue una estafa. Todo era un plan de Mikey para pedirme la mano. Si quieren que hagamos story time, déjenos en los comentarios. Déjenos en los comentarios. ¿Quiero hacer story time? Déjenme en los comentarios. Buenos días, amigos. Después del momento épico de ayer, volvimos a la normalidad. Les cuento que ayer subí todo lo de la pedida de mano y me emocioné demasiado porque estuve recibiendo un montón de mensajes lindos de ustedes, así, toda la mañana mientras desayunaba, porque hoy me desperté súper tarde. Es que les juro que ayer, o sea, en la noche no podía dormir, estaba modo tiesa en mi cama viendo hacia arriba porque no me sentía cansada, no sé por qué. Y me quedé hasta súper tarde, no lo recomiendo, la verdad. Pero aprovechen leer todos sus mensajes, todos sus comentarios y la verdad que... Qué lindo poder como que haber tenido esta comunidad y esta familia, porque yo la verdad los considero mis amigos, así como que súper cercanos, y muchos me decían como que Johanna, que yo te sigo desde que estabas en el colegio, desde que hacías tus transiciones en Musical.ly, y yo así de ¿en qué momento? Y me dicen, y ahora ya estás comprometida. Y sí, yo también estoy en shock y estoy súper impresionada. Y ayer en la nochecita también me encontré con mis papás, con mi familia, me felicitaron, estaban también súper felices por mí. Y eso obviamente me hacía sentir demasiado como, o sea, demasiado plena y demasiado feliz. O sea, eso es como que en lo que se resume todo. Y bueno, hoy me desperté también cansada. O sea, me desperté súper tarde, como a las 10 de la mañana, porque me había dormido súper tarde también. Creo que me llegué a acostar 3 de la mañana, sí. Y bueno, hoy no fui a la iglesia temprano en la mañana, porque claramente era para que me duerma en la iglesia. Quería reponer mis horas de sueño, así que voy a ir en la noche. Y estaba preguntándoles también por Instagram si les gustaría que haga un story time con Mikey, como que contándoles todo el proceso y la verdad que sean parte, ¿no? Porque ustedes siempre han sido parte de cada etapa de mi vida y esta obviamente no va a ser una excepción. La vamos a hacer parte de todo. Estoy demasiado feliz. Y bueno, cheers por el compromiso. Y bueno, volviendo a las responsabilidades de casa, hoy aproveché la mañana también en hacer como, o sea, en lavar cosas y todo. Estaba lavando todas mis cosas. Por ejemplo, mi uniforme, que es este. Este es mi uniforme de mi escuela. Entonces aproveché en lavar. Ahorita tengo que tender esta ropa. Cosas de hermanas mayores. Y les muestro que hace unos minutitos puse el ramito que Mikey me regaló ayer en este florerito para que decore la casa. Está bello, me encanta. Bueno, amigos, les cuento que ahorita ya me estoy yendo para la iglesia. Miren mi outfit de hoy. Me puse esta chaquetita así marroncita, este polito a rayas, estos pantalones con mis Converse. Hoy, como les dije, no fui al servicio de la mañana, pero voy a ir ahorita al de la noche. Voy a encontrarme con Mikey en Starbucks. Ya voy para ir a la iglesia. Bueno, amigos, ya ahora sí acabo de llegar a mi casita después de la iglesia. Estuvo increíble y quizá alguno de ustedes le da la curiosidad de a qué iglesia asisto. Y bueno, voy a Camino de Vida desde el 2020. Es mi casa, de verdad. Amo mi iglesia. Y bueno, estuvimos ahí, de ahí ya me regresé a mi casita, me hice mi rutina de skincare y ya estoy lista para dormir porque mañana, ahorita son las 10 de la noche y mañana tengo clases a las 8 de la mañana, pero me despierto como 6 por ahí. Así que tengo que dormirme para poder estar mañana con todas las energías. Así que gracias si llegaron hasta esta parte del video. Si llegas hasta esta parte del video, por favor, comenta. Quiero ver quiénes son esos fieles amigos que se quedan hasta estos minutos. Y gracias por haberme acompañado en estos locos días que de verdad... han sido, creo que, días cruciales y que nadie se lo esperaba. Pero estoy demasiado feliz, demasiado emocionada. Y también demasiado emocionada por hacerlos parte de ustedes, de todo lo que vamos a vivir. Así que nada, amigos, los quiero un montón y
Gracias por llegar hasta este momento. Nos vemos en el próximo video, porque ahora sí voy a estar full activa por aquí en YouTube, amigos. Nos vemos la próxima semana. Bye. Na 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 na.